Hola a todos, aquí estamos un día más desde el evento olivarero más importante del mundo, eso sí, en años impares. Feria del Olivo de Montoro, aquí en tierras cordobesas. Desde las instalaciones del patrimonio comunal olivarero, desde un lugar que huele a aceite, que sabe a aceite, que huele a capachos estrujando aceite, que huele a piedras de molino, que huele a Andalucía. Javier Calleja, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un día más, ya es el segundo día que estamos aquí los de Multimedia Gienense, cierto, y Dios Televisión, cierto, en esta magnífica feria, dispuestos a contar hoy. Si el miércoles pasado fue un programa más institucional, hoy vamos a contar un poco más con los expositores, ¿no? Rural. Vale, venga, perfecto. Claro, bueno, claro, porque ya se acabó el protocolo del día de la inauguración y ya vemos la gente del campo. Efectivamente. La gente que realmente se preocupa por la tecnología, por lo que ofrece lo que es una feria. Y además, como dato muy relevante, disfrutamos porque tú estás viendo a gente de Jaén, viendo a gente de Córdoba, viendo a gente incluso de otros países, que me llama la atención el famoso chino, que sí, se llama Domingo, que no se ha perdido ningún día. Es curioso lo del señor este chino sí, que yo creo que es el único chino que hay aquí, sí, en la Feria de Montoro, y que el otro día cuando vino la presidenta de Andalucía, oye, mira que habíamos españolas alrededor de ella, pues nada, ella se fue a por el chino. A por el chino, claro. Sí, que curiosamente es de por aquí, ¿no? Bueno, se llama Juan. Se llama Domingo. O Domingo. Domingo. Sí, además le pregunta, le dice, me llamo Domingo. Sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, efectivamente, José Ángel, es un acontecimiento cada dos años de forma bienal. Los años pares toca en Montoro y los años impares en la provincia de Jaén. Pero yo creo que es un empujón más cada año a lo que realmente necesita el mundo del olivar, que es mucho de lo que es la propia investigación y el CAS. El dinerito. Dinerito, claro. Bueno, pues este año se hace la edición número 18. Ya tiene mayoría de edad esta feria. 31 años. Sí, en años, pero en ediciones es la 18. Efectivamente. Con lo cual ya tiene edad de ir a votar si quisiera, si quisiera la feria. Hoy el acto más importante se está celebrando justo en este momento, que es la entrega de premios de AEMO, de la Asociación Española de Municipios del Olivo, que ya escuchasteis el otro día aquí, que estuvo con nosotros en la antena la alcaldesa de Montoro, que es la presidenta de esa asociación de municipios, Asociación Española de Municipios del Olivo, y que hoy, bueno, pues se van a entregar esos galardones. Tres son los galardones: premio a la difusión cultural del olivo, premio a la mejor almazara y el premio nacional al mejor olivo monumental. Ahora que tanto se está hablando de la película esta de Iciar Boyaín, la de El Olivo, de ese olivo monumental que se lo llevan los alemanes y que su hija lo quiere recuperar a toda costa. Bueno, pues estos premios se están entregando ahora mismo, los tengo por aquí apuntados. A la difusión de la cultura del olivo ha correspondido a Desayunos Saludables, que por fomentar la cultura del aceite de oliva virgen extra, que lo ha presentado el premio, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Priego de Córdoba. El segundo premio se lo ha llevado, en el tema del turismo, Oro Bailén, presentado por la cooperativa Almazara Privada Galgón 99. Y el tercer premio ha sido para el portal web La Moltura, comunidad de oleoaficionados, presentado por Felipe Augusto Agudo. Madrid, recibiendo también una mención especial para Carmen Sánchez por sus actividades en la promoción del aceite de oliva virgen extra. Respecto al galardón a la mejor almazara, ha sido para la almazara agrícola Bailén Virgen de Zocueca, cuyo aceite se comercializa bajo la marca Picualia y es de Bailén. Y el olivo, el gran olivo monumental, se lo ha llevado un olivo de cuatro patas. Sí, cuatro, porque los olivareros, en años anteriores, la costumbre era hacer olivos de tres pies o tres patas, ¿no? Antiguamente eran de cuatro. Se redujo a tres, se sigue manteniendo, pero la olivicultura moderna dice que ni cuatro ni tres. Ahora se ponen olivos de un solo pie. Bueno, pues el olivo está en Canet de Roig, en Castellón. Es el olivo de cuatro patas, que ha sido el galardonado como mejor olivo monumental de este año por esta asociación, por AEMO. Dicho esto, ¿nos metemos directamente en materia, Javier? Claro que sí. Y qué mejor que empezar este programa, este viernes viajero de este día aquí en la Feria del Olivo de Montoro, que con uno de los patrocinadores, uno de esos sponsors que hacen posible que seguramente
debido a su apuesta económica, esto sea posible. Y tenemos a dos responsables de la Caja Rural de Jaén. Por un lado tenemos a Luis López Crespo. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Él es consejero de la Caja Rural de Jaén y además cordobés. Cordobés, sí. Está todo mezclado. Cierto, cierto. Y aquí llevo tenemos... Ya, pero llevo ya 10 años como consejero de Caja Rural. Como consejero, efectivamente. Miembro del Consejo de Administración. Y por otro lado tenemos a don José Márquez, hijo conocido de esta casa y es el director comercial de la Caja Rural de Jaén. ¿Qué tal? Muy buenas, don José. Buenas tardes, señores. Pues bueno, muy bien, aquí disfrutando de esta feria, que yo no he tenido la oportunidad de conocerla hasta este año, y es... me ha maravillado. Es fenomenal. ¿En qué consiste el mecenazgo de Caja Rural en este evento? Bueno, Caja Rural de Jaén, por hacer un pequeño preámbulo, es una cooperativa de crédito que nació hace, ahora va a ser 60 años, como entidad financiera al servicio de la agricultura. Durante todo este tiempo ha venido prestando en la provincia de Jaén un servicio total al campo, concretamente al olivar y al aceite de oliva. Y es a partir del año 1984 cuando se convierte en primera entidad financiera de la provincia de Jaén. El motivo de estar hoy en Montoro, bueno, en Jaén, Caja Rural tenemos 155 sucursales, tenemos sucursales también en Madrid, en Cataluña, concretamente en Hospitalet de Llobregat, y en Córdoba, que tenemos pues en Córdoba capital, Palma del Río, son cinco, Palma del Río, Pozo Blanco, Fernán Núñez y ahora Montoro. La alcaldesa de Montoro se dirigió al presidente del Consejo Rector de la Caja, al señor García Lomas, la alcaldesa Ana Romero, y le solicitó colaboración para la Feria de Montoro. Por ese motivo, el presidente llevó esta petición al Consejo Rector de la entidad y bueno, se decidió y se aprobó el de alguna manera patrocinar esta feria que la verdad nos hace mucha ilusión y, claro, y de hecho tenemos una sucursal aquí abierta al público. Muy bien, yo sé que, don José, que todas las entidades financieras quieren como darle cariño al agricultor, ¿no? Porque sobre todo cuando llega el tema de presentar la PAC y todo eso, en fin, todo son facilidades, pero yo me da la sensación, a lo mejor me equivoco, que como Caja Rural ninguna entidad financiera le da tanto cariño al agricultor. Bueno, yo tendría que decir que todas las entidades financieras son buenas. No, porque ¿son buenas? Son buenas. Así de lejos. Lo que pasa es que Caja Rural de Jaén está siempre donde tiene que estar. Entonces, Caja Rural nació como entidad financiera, ya les digo, al servicio de la agricultura. Al servicio de agricultura. Y ahí estamos. Sin olvidar que ya les digo que como primera entidad financiera de Jaén, y sin olvidar la agricultura en general, ya estamos, uno de nuestros eslóganes, que estamos en todos los campos. Entonces, estamos en la Universidad de Jaén, estamos en el 95, más del 95% de todos los ayuntamientos de la provincia de Jaén, estamos en distintos colectivos de asociaciones, como puede ser Colegio de Arquitectos, Colegio de Médicos, Colegio de Abogados, prestando nuestros servicios y, en definitiva, estamos en todos los campos, como decía anteriormente. Pero, además, con una ventaja, don José, y es que vosotros vais casi sobre seguro, porque creo que habrá pocos sectores tan fieles a la hora de pagar sus créditos como los agricultores, ¿a que sí? Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos sometidos, como cualquier entidad financiera, a inspecciones del Banco de España, de auditoría, y además se sorprende porque nuestro índice de morosidad, lógicamente tal como está la situación, la morosidad está en todas las entidades financieras, pero nuestro índice de morosidad es mínimo con respecto al resto de entidades, y sobre todo el agricultor es buen pagador, es serio y es una persona trabajadora y cumplidora. Muy eso bien. Tenemos que decir. ¿Vamos a hablar con su consejero? Por supuesto que Javier. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, yo tengo ahora mismo una división que no ha sido adrede. Dos personas de la provincia de Jaén, como es don José Márquez, mi compañero José Ángel Maña, y dos cordobeses, el señor López Crespo y un servidor, Javier Calleja. No ha sido precisamente organizado, ha sido fruto de la casualidad, de la coincidencia y de este evento. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. De Córdoba, pero 10 años vinculado a la provincia de Jaén con una entidad bancaria, pero como dice precisamente la alcaldesa de Montoro,
y presidenta de AEMO. Jaén y Córdoba tiene que ir de la mano en el tema del aceite. ¿Usted qué opina? Totalmente, vamos. Yo además, como buen cordobés, pero como muy conocedor de la provincia de Jaén, llevo ya más de 15 años en contacto con la provincia de Jaén, porque yo por mi actividad empresarial, yo soy ingeniero agrónomo y llevo una empresa que nos dedicamos a llevar fincas, sobre todo de olivar, conozco mucho el sector y puedo decir que la Caja Rural, como decía Pepe, es quizá la más pegada con el tema del olivar. Si la Caja Rural de Córdoba está también más en la campiña, tema de riego, tema, y el olivar es más la subbética que está de Córdoba, pero en Jaén el tema del olivar es muy cercano. Y la Caja Rural de Jaén, desde luego, nació en el año 1957, con las cooperativas olivareras. Y desde entonces ha estado siempre al lado de ellas. Nunca le ha fallado. Porque los bancos, como antes decía Pepe, los bancos son todos buenos. Pero los bancos, cuando los balances van mal un año y otro, se retiran un poco de las cooperativas. Pero claro, porque y nosotros nunca nos hemos retirado, es decir que es curioso, la Caja Rural de Jaén siempre ha sido fiel. Es curioso, don Luis, que aquí en una feria de Córdoba lo esté patrocinando, sí, la Caja Rural de Jaén en vez de la Caja Rural de Córdoba. Es cierto. Uh-huh. Pero eso ha sido porque, bueno, eso también ha sido porque Caja Rural de Córdoba dejó de ser Caja Rural de Córdoba hace ya 4 años, cuando hizo la fusión con Caja Rural del Sur. Y entonces, con los temas de la fusión, han estado un poco descuidados en el tema, y nosotros fue por lo que abrimos aquí en Córdoba. Abrimos en Córdoba, abrimos aquí en Montoro, sobre todo para dar servicio a los clientes estos que he dicho, de las cooperativas olivareras y de las empresas, vamos, de este sector, del olivar. Mm. Y la verdad es que yo además siempre he apostado mucho por el sector este del olivar, como he dicho antes, y es por lo que estamos aquí en Montoro, porque Montoro es un referente tanto en el número de fábricas de aceite. Aquí puede haber 108 fábricas de aceite, en Bujalance hay también otro tanto, en Vida del Río, sí, que todo este entorno, nosotros es un sitio ideal para el tema financiero de Caja Rural de Jaén. Hablando precisamente del tema financiero, hablamos de los 3 euros, precio del aceite. Quizás las cajas, en esta ocasión, la Caja Rural de Jaén, apuesta mucho, arriesga mucho más que cualquier entidad bancaria, y por eso, y de hecho, la cercanía con el propio agricultor. Sí. Porque los mismos consejeros de Caja Rural de Jaén somos conocedores, vamos, del sector. De hecho, el presidente de Caja Rural de Jaén es el presidente del patrimonio comunal olivarero y es el primer conocedor de cómo está el sector. Desde luego, a estos precios, pues este sector del olivo es rentable para el agricultor. Sí, yo calculo que por encima de 2 euros, todo lo que sea de más, eso es un beneficio para el empresario olivarero. Y mucho más. Y yo pienso que este año, como está el olivar tanto en Córdoba como Jaén, puede haber una campaña similar al año pasado, y yo creo que el precio se va a mantener. Yo creo que no va a haber bajada importante. Y por cierto, a pesar de que ahora con la lluvia parece que las ventas han bajado un poquito y los precios han bajado un poquito, pero yo pienso que eso es coyuntural. Yo creo es circunstancial, ¿verdad? Yo creo que sí. Que sí. Oye, una cosilla, don Luis. Cuando bajan los precios, que ha habido años y épocas que bajan los precios, ¿quién tiembla más? ¿El Consejo de Administración de la Caja Rural o el agricultor al que le habéis dado el anticipo? No, perdón, no he entendido la pregunta. Cuando bajan los precios, don José. Sí. Que ha habido épocas que esperábamos vender a 3 y luego se ha metido a 1. ¿Quién tiembla más? ¿El Consejo de Administración de la Caja Rural o el agricultor al que le habéis dado el adelanto o el anticipo? La Caja Rural siempre está al servicio del agricultor, y en caso de bajar el precio del aceite, como se han financiado anticipos de cosecha para el socio, para la recolección, eso siempre va en consonancia, por decirlo de alguna manera, con los kilos de aceite, o sea, con los kilos de aceituna entregados en fábrica. Entonces, tenéis una cláusula suelo, ¿no? Las cooperativas se cuidan muy mucho de no anticipar más de lo una que, cantidad claro, desorbitada de lo que puede bajar el aceite. O sea, no hay ningún tipo de problema. Además, es curioso porque precisamente en ese plan de cuentas, en esa financiación, la morosidad de anticipos de campaña en Caja Rural de Jaén es cero. Lo tengo que decir, cero. El agricultor es buen pagador y ya se cuida muy mucho, tanto el agricultor como la cooperativa a la que pertenece, de que no haya ningún desfase eso le pueda implicar un problema al final de campaña. Y si lo dice el director comercial, es santa palabra, ¿eh? Muy bien, creo que don Luis además es tasador de fincas, ¿no? Sí.
¿Cómo está de precio la cosa ahora? Ahorro del año 94, del año 94. Homologado por el Banco de España. ¿Sí? Vale, ¿y cómo está la cosa en el tema de oliva? ¿Podemos, es época de comprar o de vender? Ahora mismo la verdad es que como llevamos dos años, dos campañas seguidas, vamos, con precios bastante buenos. Y eso, pues la verdad es que el olivar se ha animado el precio. Sí. Está subiendo, se nota. Y entonces ya podemos hablar de una subida. De hecho, hace poco, según saca la Junta de Andalucía los valores y eso, y en el olivar se ve subidas importantes, tanto. Ahora mismo ya la tierra, el valor de la tierra está directamente proporcional a lo que produce. No es como los años de la burbuja inmobiliaria, que subía la tierra, pero por otro concepto. Claro. Por el tema de que se metían en otros sectores. Pero, o sea, ahora mismo, pero olivas a 1.000 euros como hace 5 o 6 años, no, olvídate, ¿no? Eso dicen algunos que sí. Que si si llega algún caprichoso. Pero yo no me lo creo eso. Ahora, 500 euros, eso sí, ya se está viendo. Ahí la media, ¿no? Pero vamos, que lo que vale es lo que produce, eso está claro. Claro que sí. Lo que no produce, pues no vale, eso está claro. Lo demás es una burbuja, como usted decía. Eso es. Pues don José Márquez, don Luis, muchas gracias, de verdad. No solamente nuestro nombre, sino el nombre de los agricultores, los olivareros, que siempre sabemos que cuando se os necesita, la Caja Rural de Jaén está ahí presente. Y no lo digo por decirlo, lo digo porque es así. Hay otras entidades que se ofrecen y luego a la hora de la verdad te dicen, mire usted, que no nos gusta su cara. Pero a la Caja Rural no le pasa eso. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Caja Rural de Jaén, como el otro día comentaba, un profesional es una entidad autosuficiente y solvente en la provincia de Jaén, sin ningún género de dudas. Don Luis, don José, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día. Qué importante es coger aceituna y que luego te la pesen bien. Supongo que sí. Supones, ¿no? Supongo que sí. Si tú lo supones, imagínate el olivarero. Importante y fundamental. Pedro Martínez, ¿qué tal? Muy bien. Es el gerente de IMS, Básculas. 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 Gente de peso. La edición pasada de la Feria del Olivo, en lo que es el concurso de innovación tecnológica, casi se quedó ahí el segundo en ese invento tuyo que presentasteis. Y este año vienes también con nuevos inventos, ¿no? Sí, traemos nuevos inventos. Tenemos una división eléctrica en la empresa, la cual hemos diseñado un cuadro que va conectado con Smart Way. ¿Eh? Sí. Reducimos en el cuadro eléctrico de cualquier patio de limpieza, reducimos todo lo más que podemos la parte eléctrica y aumentamos la parte informática. Vale. En costes es bastante inferior porque la mano de obra que lleva todo el cableado de maniobra se elimina. Supongo que irá por señal. Aparte de llevar un control y conectado directamente a internet con un módem, y desde el móvil podemos activarlo, conectarlo, modificarlo en cualquier parte del mundo. Lo podemos hacer. Qué bien. Y eso lo habéis presentado este año al concurso tecnológico, ¿no? Además no existe ese tipo de cuadro, sabemos, y nos consta que no existe en el mercado. Pero en vuestra empresa, ¿qué pasa? ¿Que hay gente todo el día pensando o cómo es? Sí. ¿Tenéis un departamento de I+D? Sí. Sí, ¿no? Lo tiene delante. ¿Cómo está mandado? Lo tiene delante. Tú eres el departamento de I+D. Correcto. Y tú, Pedro, te dedicas todo el día a inventar cosas nuevas. Sí. ¿Y las consigues? Bueno, en principio sí, la verdad es que están funcionando, las aplicamos además en el sector y están funcionando. ¿Y tu empresa es de Úbeda? Mi empresa es de Úbeda. Aparte, hombre, hay un desarrollo, hay un departamento de informático con ingenieros informáticos, ingenieros mecánicos, que realmente son los que luego realizan toda la programación en sí. Claro, a ti te sale la idea, luego otros ya la ponen en la práctica, ¿no? Que es lo bueno. Eso es lo bueno. Muy bien, ¿y cómo va tu empresa? Bueno, pues la verdad que no nos quejamos, va bien, porque ahora con el tema del pesaje, además, que es obligatorio por ley que todas las básculas estén homologadas, fuimos los primeros en homologar una báscula con sistema automático en el mundo. Salimos además publicitados en información y en prensa, y bueno, la verdad que fue un gran logro, porque era una necesidad y una demanda que tenía el sector a raíz de una demanda que hubo por parte de UPA, de la
asociación de pequeños agricultores, porque en realidad es cierto que se produce una transacción comercial en una fábrica de aceite, donde cambias un ticket de kilos por dinero. Claro. No sé, tú sabes que va a cualquier mercado. Y lógicamente tiene que tener una mínima garantía, ¿no? Debe de tener una garantía. Y no puede pasar como en la ruleta, ruleta rusa esta, ¿no? Que va y le pisa el tío a un botón que hay abajo y se para la bola. Mira, el Ministerio de Industria empezó a exigir con una normativa que además sacó años anteriores, que todos los instrumentos de pesaje cumpliesen una serie de requisitos. Entonces, adaptar eso hoy día ha sido bastante laborioso, pero lo hemos conseguido. ¿Cuánta gente está en Trumpesa trabajando? Estamos ahora mismo 13, mal número. Hay que echar uno. No, sí, es buen número. Lo importante es que sean, por lo menos 13. ¿Qué menos que 13? Vale. Contando conmigo. ¿Y futuro? ¿Perspectivas? Futuro y las perspectivas con esto que te acabo de comentar del pesaje, la verdad que se ha ampliado bastante. De hecho, conseguimos homologar incluso básculas antiguas. Obviamente sabemos que a un coste bastante importante que tienen las fábricas y cooperativas, y lo que hacemos al máximo es reducirlo. Hemos conseguido reducir ese coste en casi un 70%, adaptando a la nueva normativa la báscula existente, para no tener que tirar nada. Y bueno, ha sido conseguido con bastante logro. Bastante muy bien. Pues atención, presidentes de almazaras, gestores de almazaras privadas. Aquí en Úbeda, en nuestra tierra, hay un señor que se dedica a pensar de cómo pesar, porque una cosa es pensar y otra cosa es pesar. Pesar bien nuestra aceituna para que no nos den gato por liebre. Así es que, don Pedro Martínez, gracias. Bien, recuerden, a vosotros. IMS en Úbeda, básculas. Gracias. Gracias a vosotros. Seguimos hablando de más innovaciones tecnológicas del olivar, porque claro, esto hay que coger la aceituna, pero después hay que hacer que salga hecha líquido, y líquido del bueno, oro verde del bueno. Y entre medias hay un montón de cosas. Y están con nosotros dos personas que son los técnicos comerciales de la empresa Reirbar Sur. Es Pedro Miranda, que está aquí a mi lado. Muy sí, buenas. Hola, Pedro. Buenos días. Y Carlos López, que está a mi otro lado. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Bueno, vale. Perfecto. Exactamente, ¿a qué se dedica Reirbar Sur? Bueno, Reirbar Sur, somos representantes de una marca de motores y reductores de velocidad. Es un elemento que la maquinaria agrícola pues está en cualquier máquina. Es lo que le da movimiento a las máquinas. Entonces, es imprescindible para cualquier tipo de proceso a la hora de generar toda la industria de la oliva. Pero máquinas, Pedro, ¿máquinas dentro de la almazara o fuera de la almazara también? Tanto dentro como fuera de la almazara. Date cuenta que un motor es un dispositivo eléctrico que genera una velocidad donde, acoplada a unos reductores de engranaje y demás, logra la velocidad exacta que necesita la máquina. O sea, es un dispositivo que simplemente se dedica a dar fuerza y dar vueltas. Por ejemplo, a ver, me pongo yo en situación. Fuera de la almazara, ¿no? Está sí. Un señor picando romaniza y claro, si no lleva un reductor que haga la fuerza para que se rompa el tronco, no picamos nada. Exactamente. Todo lo que haya que transmitir energía, movimiento en la maquinaria, lo que antes se hacía de forma manual, pues ahora, gracias a la técnica, pues lo hacen las máquinas. Pues ahí es donde estamos nosotros y damos esos elementos mecánicos que hace que las máquinas se muevan. ¿Y por qué vuestra empresa es mejor que otras? Hombre, cada uno me imagino comentará que la suya es la mejor, ¿no? Nuestra obligación también decir que la nuestra es la mejor. Otra cosa es poder demostrarlo. Nosotros estamos dispuestos y estamos preparados para poder demostrarlo. ¿Pero vosotros podéis demostrar que la vuestra es la mejor? Por supuesto, sí. Llevamos 30 años tenemos en el mercado. La mayor gama de productos que hay, cualquier solución, cualquier tipo de movimiento que se quiera hacer, que se necesite realizar para producir,
nosotros le podemos dar solución. Tenemos los elementos necesarios para darle solución. ¿Y dónde sois? Nosotros somos de Sevilla. Sevilla. Tenéis empresa en Sevilla. Exactamente. Y llevamos y damos servicio a toda Andalucía. Vale. Cuando dices dais servicios, que vendéis a toda Andalucía. Vendemos la solución y los elementos físicos para dar esa solución. Exactamente. Toda Andalucía. Llevamos de Sevilla. Muy bien. Pero no solamente con el tema de la agricultura, sino también tenéis otro sector. Sí. Lo que pasa es que por esta tierra nuestra, si le quitamos el olivo, poca industria nos queda. Sí. Algún fabricante suelto que pueda poner maquinaria para embalaje o algo con respecto a la madera. Pero son habas contadas. Normalmente aquí, bien el aceite o bien la aceituna de mesa, es nuestra industria por excelencia dentro de Andalucía, y por eso nos esforzamos y venimos a esta feria para... Todos los fabricantes de maquinaria nos conocen, llevamos 40 años en el mercado. Pero, y ustedes no le venden a particulares, lo que venden es a fabricantes de otro maquinario, porque lo que vendéis son las piezas, ¿no? Las piezas, exacto, que componen la máquina, exactamente. También vendemos a particulares, pero nuestro grueso de clientes es el fabricante de maquinaria. Muy bien. Recuerden, Reibarsur, que son las siglas de... Reductores y variadores del sur. Vale, pues si usted necesita un reductor o un variador, que sepan que lo han dicho ellos, esta es la mejor empresa para suministrar esa pieza. Yo lo digo, yo lo he dicho así, Está perfecto. Quedamos en eso, ¿no? Está perfecto. Por Dios, faltaría más. Faltaría más. Está perfecto. Muy bien, pues que tengáis muy buena feria, tanto Pedro como Carlos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, igualmente, gracias. Y más invitados en este Viernes Viajero, y nada más y nada menos que a don Antonio Sánchez Villaverde. ¿Qué tal, don Antonio? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Acérquese un poquito. Estar aquí en la feria, aunque sea un poquito rato hoy. La voz de este hombre y la cara de este hombre seguramente le suena un montón, porque era cita ineludible durante los últimos años como alcalde de Montoro, esta vez ejerciendo su labor de parlamentario andaluz por el Partido Socialista. Como diría Rajoy, como Dios manda. Como Dios manda, exactamente. Bueno, eso que era una visita obligada, aunque sea por poco tiempo, porque me siento muy, muy parte de esta feria, ¿no? No en vano, yo era concejal cuando se inició en el año 85 y después durante los 18 años que he estado como alcalde, pues hemos estado ahí en la primera línea apoyando a la feria, consolidando la feria y haciendo pues una cita ineludible y obligada, como siempre decimos, en los años pares. Hemos vivido cambios de instalación, de ubicación de las ferias, y creo que hemos encontrado el marco adecuado con la colaboración de todas las instituciones, y en este caso concreto con Caja Rural de Jaén, Patrimonio Comunal Olivarero, y por supuesto socios indiscutibles, amigos, compañeros de viaje de Jaén, de nuestros amigos, compañeros, de todas las instituciones de Jaén y de todo el sector de Jaén. Córdoba y Jaén tienen que ir unidos de la mano. Expoliva lo hace año impares, Feria del Olivo de Montoro, años pares. Como lo de Granada quieren hacer otra feria, le vamos a tener que dejar los años bisiestos. No, imposible. Imposible. Yo creo que ante el potencial que tenemos, Montoro y Jaén, bueno, intentos ha habido, muchos intentos. Muchos, ¿no? Por hacer, claro, cuando se tiene una idea y parte de una base, pues al principio pues creen que no es posible conseguir lo que nosotros conseguimos, ¿no? Que un pueblo como Montoro, con 10.000 habitantes, pues consiguiera poner como referencia, como punto geográfico del sector, prácticamente en todo el mundo, una cita de este tipo. Y yo siempre lo digo, y lo repito continuamente, tuvimos amigos, tuvimos socios, tuvimos compañeros, como en principio pues, fue la Diputación de Jaén, mi amigo Felipe, posteriormente Paco Reyes y todo el sector, ¿no? Han visto que debemos de ir juntos, las provincias de Córdoba y en Jaén, no en vano, pues, prácticamente representamos casi el 80% de la producción. Tenemos intereses comunes, tenemos que defender nuestro sector y más ahora, con los problemas que hay, tenemos que poner en valor nuestro producto, y todo eso pues tiene que ir unidos todo el sector, ¿no? Aquí nadie se puede quedar fuera defendiendo sus intereses particulares, porque al final pierde todo el mundo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues
este año ya, yo ya no soy alcalde, desde hace un año, pero bueno, tenemos una magnífica alcaldesa que conoce sobradamente el sector, conoce a las instituciones, tiene una relación perfecta con todo el mundo y seguro que lo hace y lo hará mucho mejor que yo. Esta tarde, esta noche, la tenemos con nosotros en 10 Televisión en las tertulias del Olivar a la alcaldesa. Javier. Sí, lo que quería decirle en principio que ha mencionado a Felipe López en la época de que Felipe estaba como presidente de la Diputación, a Paco Reyes y actualmente hace muy buena liga con José Latorre, que también es parlamentario andaluz. Perdón. Con José Latorre, no, con todos y todas las parlamentarias de Jaén. Sí, 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 íntimos amigos míos. Pero, Jacinto, pero me consta, Antonio, me Julio consta. Julio Millán, Nati, Ángeles, Dariel, que ha entrado ahora últimamente. De Vamos, que solo falta un Dani grupo de Campo. WhatsApp. Vamos, yo, claro, me llevo muy bien, de siempre nos hemos llevado muy bien con mis vecinos de Jaén, y porque además, y en este caso ya estamos hablando mucho allí, de hacer un frente común en defensa del olivar y del aceite de oliva. Yo lo digo porque precisamente Juan Latorre, que es el mismo, ¿verdad? Alcalde de Arjona, pues me lo menciona muchas veces. Antonio, le he visto entrar a lo que son las instalaciones del patrimonio. No sé qué sensación ha tenido ya no ser alcalde, ahora tener otra responsabilidad, pero entrar como un montoreño, como una persona del campo, no sé, nostalgia, un buen trabajo bien hecho. Me ha preguntado usted que cómo lo veo yo, intranquilidad, nervio, emoción, ¿cómo se siente? Yo te he preguntado porque como tú entiendes mucho de esto y eres un crítico en positivo, pues siempre es bueno preguntarle a las personas cómo lo ven. Pero su sentir, ¿cuál ha sido cuando ha llegado pues, hoy? Mira, esto es como un padre que nace su hijo, crece, estudia y después se casa y se va de su casa. O una cosa parecida, ¿no? Y viene uno aquí y ve la criatura, que es tan hermosa, tan bien jugada, a pesar de las dificultades. Y bueno, pues la verdad que yo ¿cómo voy a estar? Ya es mayor de edad. Súper satisfecho. Yo no soy nostálgico de nada. De nada. Ni de tiempos antiguos, ni de situaciones antiguas. Tenemos que estar aquí y mirar hacia adelante, hacia el futuro, y que eran las mejores condiciones para, sobre todo, la obligación nuestra, y ya que soy un poquito mayor, es pensar en nuestros jóvenes, en nuestra sociedad, y que todos sean lo más felices posible y tengan los medios máximos posibles, y para eso estamos. Venga, la primera pregunta cojonera, don Antonio. Ya es mayor de edad a la feria, por años, ya es mayor, ya tiene edad de votar. ¿A quién votará a la feria de Montoro si va a las urnas? Hombre, yo no sé. Bueno, aquí hay de todo, claro, como en botica, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, la feria en sí, los que viven y sobreviven del sector, pues deben valorar quién está con ellos. Venga, mójese, don Antonio. Contra ellos. Si fuera persona física, ¿quién votaría? Es que no estamos. Yo no quiero hacer. Yo voy a votar al PSOE, lógicamente, ¿no? Usted la recomendaría, pero, ¿no? Pero además sin confluencia y sin nada de nada. Yo al PSOE toda la vida, porque ya. ¿Para qué quiere uno, no? ¿Para qué vamos a cambiar a nuestros años, no? No por mí, ¿no? Sino pensando lo que decía anteriormente, ¿no? En todos los colectivos. La clase media, en los agricultores, en los consumidores, en todos, ¿no? Y bueno, pues. Eso es lo que tiene que valorar. Se está hablando. La votante el próximo día 26, ¿no? ¿Quién está con ellos? ¿Quién está en contra de ellos? ¿Quién pone por delante otros intereses que no son los públicos? Muy bien. Don Antonio, se está hablando de la PAC últimamente mucho porque ya han terminado de hacer las cuentas al final y el PSOE, bueno, pues ha lanzado una campaña de información a los agricultores donde les está diciendo que hemos perdido no sé cuántos millones y tal. Pero sin embargo, y le digo que esto me pasó realmente el otro día con un agricultor que también es político y es socialista, decía, he oído a mi partido decir que hemos perdido no sé cuánto, dice, pero que para mi opinión personal mía, como agricultor, no como socialista, dice, creo que la pedra no fue tan gorda como parecía. Hombre, depende de la pasta que tenga ese agricultor, de lo que viva, si se dedica a la filosofía, que se pone delante del olivo, rezar, a inspirarse, será poeta. Aquí se valora todo y se cuantifica, y está perfectamente cuantificado, pero no es porque lo diga la Junta de Andalucía, ni la consejera, ni la presidenta, es que los números
sale. Ya, lo que pasa es que los números se pueden... Perdón, son 902 millones de euros. Del pago básico. De millones de euros. No, del pago básico, total, de Antonio. En total, ¿no? Bueno, no. Pero aquí hay que sumar todo, porque estamos hablando de desarrollo rural, que también, es importantísimo. Eso sí, ahí sí. Y aquí ahora muchas empresas que se han instalado, que han conseguido modernizar sus instalaciones, gracias a los programas de desarrollo rural, pues posiblemente no lo van a poder hacer. Esto tiene una carga de profundidad muy importante, muy grande. Y ahí es donde yo creo que debemos de sensibilizarnos y darnos cuenta. Mire usted, el partido del gobierno no quiere a los ayuntamientos rurales. No porque, primero porque no los votan. Y en segundo lugar, porque se dedican, bueno, pues no gobiernan para todos y todas, para todos los sectores y sectores. Sea clase media, sean parados, sean agricultores, eso lo hemos visto con el tema de las peonadas, eso lo estamos viendo, que no hay incremento en los fondos del PER, del Plan de Empleo Rural, ahora llamado PROFEA, no hay un plan extraordinario para los trabajadores del campo con las sequías que hemos tenido y los problemas que hemos tenido, como ha habido en otras comunidades autónomas. Eso está ahí, ¿no? Y sobre todo, yo pienso sobre todo en el pequeño olivarero. Y si me vengo ya a Montoro, en el olivarero de Olivar de Sierra, ¿no?, que es totalmente, bueno, pues toda la gestión que tiene, no puede tener unos beneficios porque hay una competencia tremenda y sobre todo en el futuro, a medio plazo, con el olivar súper intensivo, pues no se va a poder competir en precio, en calidad sí, pero esa parte que se le puede añadir de calidad no es suficiente para todos los trabajos que tiene que hacer, las labores, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, ¿usted cree que el gobierno de la nación mima poco al agricultor tradicional? Nada. 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 Poco y además poco. Ha sido sectario en el reparto último de los fondos. Porque nos ha quitado, con los mismos fondos que ha dado Europa a España, al gobierno de España, al hacer la distribución nos ha quitado. Si no hubiera dejado lo mismo que teníamos, nosotros no hubiéramos protestado, ¿no? Pero ha beneficiado a Castilla León y a zonas que son o territorios que están gobernados por el Partido Popular. Pero bueno, nosotros miramos hacia adelante, la importancia de la feria se constata y hoy, afortunadamente, vamos a tener la presencia de nuestra presidenta de la Junta de Andalucía. Por algo será. El viernes estuvo en Jaén, estuvo en Baeza, ¿no? Nuestra presidenta se preocupa por todos los sectores, por la educación, la sanidad, por el desarrollo industrial, como ayer, bueno, pues en Aerópolis, apostando por todas las industrias emergentes, los parques tecnológicos, pero sobre todo también por la agricultura, por la gente que vive en los pueblos, quieren seguir viviendo en los pueblos, quieren seguir teniendo las mismas prestaciones de calidad que tiene todo el mundo en una ciudad. Don Antonio, ¿cómo se vive mejor, de alcalde o de parlamentario? Bueno, cambio la pregunta. ¿Qué le da a usted más satisfacción? Porque lo de vivir mejor es como una cosa de, ¿no? Pues a mí me da satisfacción todo aquello que sean soluciones para las personas, ¿no? De alcalde, pues lógicamente me circunscribía a mi pueblo, era mi obligación y mataba por mi pueblo y ahora mato por Andalucía. Ahora tengo que tener en la cabeza los más de 8 millones de andaluces en todos los temas que sean, ¿no? Es distinto, claro que sí, es distinto totalmente, pero yo creo que se ha hecho bien, era necesario ya el cambio y creo que la alcaldesa que tiene Montoro es un lujo, es una gran alcaldesa y estoy convencido que lo va a hacer muchísimo mejor que yo lo he podido hacer con los de Ciudadanos. ¿Cómo se llevan en el Parlamento? ¿Bien usted? Yo me llevo bien con todo el mundo. Ya lo he dicho al principio, que se lleva bien con todo el mundo. Yo hablo con los de Podemos. También se lleva bien. Partido Popular. Vamos a ver, una cosa es llevarse y otra cosa es hablar, porque lógicamente no vamos a estar. No es que vi el otro día unas declaraciones ¿De quién? De un parlamentario de Podemos, del parlamentario de Podemos allí en el Parlamento, que decía que nos mirábamos con odio, ¿no? ¿Qué va? Además, yo no puedo ver con odio a ese parlamentario porque además su padre era socialista de Puente Genil y bueno, y él sí ha estudiado, se ha criado y bueno, y tiene la formación que tiene, ha sido gracias a las políticas de educación que ha hecho
el gobierno socialista, con lo cual, bueno, no lo puedo olvidar. Venga, terminamos ya, Javier. Terminar, yo sí, quiero todo el mundo, respeto a todo el mundo, lógicamente. Yo le voy a pedir a Antonio Sánchez Villaverde que qué le dice a los propietarios de casi 66 millones de olivos de la provincia de Jaén en lo que le va a deparar la próxima campaña respecto a la Junta de Andalucía. Pues que tengan confianza en el gobierno de Andalucía, hay un compromiso y si no tenemos el apoyo del gobierno de España, bueno, el gobierno de España estaría el próximo día 26, porque si cambia el gobierno de España, lógicamente habrá que retomar y habrá que devolver a Andalucía lo que se le debe y lo que se le ha quitado, ¿no? Pues tener esperanza, unidad, creer en nuestro producto, porque es un producto que tiene lo más importante, que es salud. Vendemos salud y tenemos que conseguir que el que consume aceite de oliva sepa que está comprando una medicina a un precio barato y además que se toma, bueno, pues con mucho placer, ¿no? Con una ensalada, un guiso, una tostada, o sea que es comer calidad, que no tiene una pastilla, un jarabe de estos que amarga, no, no, es aceite de oliva virgen extra. Ahí está. Y además, y hay que descubrirse y valorar todas las inversiones que se han hecho en la mejora de toda la recogida, el cuidado, la todo lo que es... Que las administraciones han puesto, sí, pero que el agricultor ha estado ahí también. Por supuesto que sí. Sí. Claro, es que si no vamos de la mano, las instituciones y los empresarios y los trabajadores... No, mal vamos. Nada. Muy bien, pues lo ha mencionado el don Antonio, que el miércoles pasado estuvo Susana Díaz aquí inaugurando esta feria y nosotros digo, vamos a recordar un poquito las palabras de lo que vino a decir, así que vamos a escuchar un poquito las palabras del pasado miércoles de Susana Díaz. Y la decisión sobre cómo se reparten las ayudas no viene de la Unión Europea, se decide aquí, en España. Y es aquí donde yo espero que haya sensibilidad, porque hay dos elementos, y el otro ya lo puse en valor en Baeza, en la presencia que tuvimos en una cooperativa que estaba haciendo también un esfuerzo enorme. Tenemos que analizar qué dos elementos van a ser especialmente dañados en el nuevo reparto de la PAC, sobre todo para corregir lo que todavía se puede corregir el próximo mes de julio, como bien decía la alcaldesa, en ese debate que se tiene que afrontar por parte del Gobierno de España sobre el impacto que está teniendo este reparto en nuestro olivar. Y a mí me preocupan especialmente dos cosas. Me preocupan los que ganan menos de 5.000 euros, que en Andalucía hay 208.000 personas que ganan menos de 5.000 euros en el olivar. Y además que son menos de 5.000 euros al año y que van a perder en torno a un 16% de sus ayudas, de sus ingresos. Y en segundo lugar, me preocupa muchísimo el impacto que va a tener, sobre todo en el olivar dependiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que competir en un mercado global con otros países que sí han mantenido las ayudas asociadas o acopladas al olivar dependiente. O todas, como el caso de Italia. Y nuestros productores van a tener que competir en una situación de desventaja, porque allí el gobierno italiano ha decidido mantener esas ayudas en general al olivar y especialmente al olivar dependiente, y aquí en España y especialmente en Andalucía esas ayudas en estos momentos no se contemplan. Y como decía, cuando uno tiene que competir en un mercado global debe de hacerlo en igualdad de condiciones y se tiene que favorecer que esa igualdad de condiciones sea real. Por eso espero que en el mes de julio ese debate se afronte donde ya es posible, ya no va a tener arreglo lo que considero que es injusto, que es haber tocado el bolsillo de aquellos que ganan menos de 5.000 euros al año, pero al menos podamos darle una salida a nuestro olivar dependiente y que pueda competir en igualdad de condiciones. Córdoba es la segunda provincia que más pierde en el reparto de la PAC. La que más pierde es Jaén, 272 millones de euros, estoy viendo al delegado de la Junta allí en Jaén, pero es que Córdoba pierde casi 110 millones de euros. Y creo que es un debate que debemos de afrontar asumiendo que en provincias como esta, Córdoba tiene las 4 de las 12 denominaciones de origen de nuestro aceite, ya que hablaba el presidente de la Diputación de denominaciones de origen, y Montoro, Montoro Adamuz, una de ellas. Provincias que tienen, como decía, un impacto económico tan alto, dependiente de su olivar, deben de tener la sensibilidad y después la voluntad política y las decisiones tienen que ir en consonancia con ayudar
a ese esfuerzo grande que están haciendo nuestros productores y nuestras cooperativas. Porque, como decía al principio, tenemos capacidad de seguir creciendo. Estamos ayudando, favoreciendo que nuestras cooperativas ganen tamaño, que se agrupen. Estamos favoreciendo que encuentren nuevos mercados, que aumenten las exportaciones, que en el mes de enero de este año ya han aumentado las exportaciones de nuestro aceite de oliva virgen extra en un 5,5%. Tenemos muchísimo mercado que ganar. Bueno, pues esas eran las palabras de Susana Díaz, que como sabéis lo dijo el pasado miércoles aquí en la inauguración de este evento, de esta Feria del Olivo de Montoro. Yo creo que, Javier, ya es hora de ir echando el cierre. Hemos hecho dos programas especiales, el miércoles el primero y hoy viernes viajero también, con lo cual yo creo que nuestra presencia aquí ha estado cumplida. La nuestra sí, pero evidentemente queda el resto del día de hoy y el de mañana sábado, que aún sigue las puertas abiertas de esta 18ª Feria del Olivo de Montoro. Recordemos que son 31 años y como vamos a repetir de forma bienal, impares en Jaén y pares aquí en Montoro. Bueno, yo creo que todavía es temprano para hacer un balance, un análisis de cómo ha ido. Esperaremos a que nos digan exactamente los técnicos, la propia alcaldesa, pero yo creo que la valoración siempre es positiva. La feria realmente, si no son para comprar o para vender, son para aprender. Y esta es una más. Muy bien, pues estos dos programas especiales que hemos hecho, se le suma otro ya tradicional, y es que las tertulias del Olivar de Multimedia Jienense y 10 Televisión, que normalmente se suelen hacer en Expo Oliva, hemos dicho, ¿por qué no también hacemos el esfuerzo y montamos una buena tertulia del Olivar, dándole el reconocimiento que merece a esta Feria del Olivo de Montoro? Así es que desde Multimedia Jienense, nuestro director y compañero Manuel Espósito dijo, pues también, Montoro se merece una buena tertulia del Olivari dentro de esta noche se emitirá en 10 Televisión esa tertulia. ¿De qué vamos a hablar? Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. La verdad es que ha sido un deseo de la organización, el buscar un poco lo que suponía esas tardes un poco anodinas de Expo Oliva, donde la gente se dispersaba, y concentrar la atención, ¿no? Es lo que venimos haciendo en las 8 últimas ediciones de Expo Oliva, y ahora, por deseo de la organización de esta Feria del Olivo, trasladamos esa idea original y vamos en el Hotel El Mirador a desarrollar una iniciativa, y yo creo que coyunturalmente oportuna. Se trata de analizar por qué injustificadamente los precios en origen del aceite de oliva de nuestra tierra, de España, pero fundamentalmente de las provincias de Jaén y Córdoba, están bajando en origen de una forma temeraria. ¿Por qué se está vendiendo? No hay razones objetivas que lo justifiquen. Por una parte, no hay ninguna previsión cierta que hable de una gran campaña próxima. Todavía se tiene que desarrollar, evidentemente, la floración, tenemos que ver los condicionantes climatológicos, pero en cualquier caso no hay previsión de ello. En otros países productores, como Italia, como Túnez o como Grecia, los precios están más altos. ¿Por qué en los últimos meses se han vendido 115.000 toneladas del mejor aceite de nuestra tierra? ¿Es que acaso vender en origen a 3 euros el kilo era un precio desproporcionado? ¿Había existido algún tipo de alarma por parte de los consumidores para comprar otras gasas? No. En todo, hay respuesta negativa y, sin embargo, los precios están bajando. Por eso hoy vamos a reunir en las tertulias del Olivar de Grupo Multimedia Jienense a una pléyade de las personas que mejor conocen el aceite de oliva. Productores, van a estar envasadores, industriales almacereros, envasadores y algún distribuidor de los grandes distribuidores que ya estuvieron también en las tertulias del Olivar. Vamos, yo creo que de todo ello, que estarán, como decía aquel, todo lo que reparten el bacalao, ¿no? Bueno, algunas veces no se pueden sentar todos juntos, ¿eh? Ya sabes que en alguna ocasión sientas a uno de los gigantes y el otro pues tiene su ego y prefiere no estar. No. Solo quiero adelantar, va a ser dentro de apenas unos minutos en esta misma sintonía, en esta misma antena, que van a estar gente que maneja toneladas y toneladas de aceite de oliva cada campaña. Muy bien, pues lo veremos aquí en 10 Televisión. Lo dejamos a los de Multimedia Jienense en este viernes viajero. Gracias por habernos prestado un poquito de atención. Gracias, Javier, y a disfrutar ahora de Montoro y de su feria. Hasta luego, adiós. Hasta luego.